Gijón, Gijón, Gijón. Por favor, vayan ocupando sus lugares, pero que nadie se siente en mi sitio. Buenas tardes, soy el doctor Sheldon Cooper. Me han pedido que haga una breve descripción sobre la saga galáctica más conocida y admirada. Star Wars. Voy allá. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, un Lord Sith, experto en el lado tenebroso de la fuerza, llamado Darth Sidious, consigue hacer caer la República desde dentro. Para ayudarle en su tarea, tiene un aprendiz. Darth Maul. Darth Sidious también toma como aprendiz a un Jedi que cayó en el lado oscuro de la fuerza. Anakin Skywalker, más conocido como Darth Vader. Durante años se convierte en el ser más temible de la galaxia y su crueldad no tiene límites, llegando a contratar al cazarrecompensas más rápido, inteligente y eficaz. Boba Fett, para atrapar a todos los rebeldes. Sin embargo, cuando resulta que son sus hijos, Luke y Leia, los que encabezan la rebelión contra el Imperio, la Orden Jedi tiene en Luke Skywalker una posibilidad de renacer, y hay fuegos artificiales, y hay amor, y hay Ewoks, y todo el mundo es feliz, y Lucas acaba su principal trilogía con el final más feliz de los finales felices. Esperad. ¿Creíais que todo se había acabado? Treinta años después de la batalla de Endor, un remanente imperial hace aparición para recuperar el poder de la galaxia. Un aprendiz de la fuerza, llamado Kylo Ren, pretende emular a Darth Vader. El lado oscuro está presente en él y es capaz de cometer actos de terrible crueldad. Con la Orden Jedi desaparecida, una humana llamada Rey logra demostrar una sensibilidad especial a la fuerza y se embarca en la búsqueda del desaparecido Luke Skywalker. Seguiremos atentos a esta emocionante nueva etapa. Y hasta aquí el gran desfile de Star Wars de la Comic Con de Metrópoli, con asociaciones venidas de todos los puntos de España. Gracias a todos por venir. Thank you.
está el del iPhone. El del iPhone está ahí, tres cuadros más para allá.